Empezando. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Pebán Fernández, soy nefrólogo, trabajo en el Hospital Privado de Córdoba. Y primero quisiera agradecer al doctor Maldonado y al resto de la comisión por la invitación para participar de este curso. El tema que voy a hablar es tratamiento no farmacológico en la enfermedad renal crónica, la etapa prediálisis. Bueno, como ustedes saben, la morbimortalidad en la enfermedad renal crónica está muy alterada, ¿sí? Estos pacientes tienen incrementado el riesgo de mortalidad y la nutrición cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa la ingesta de calorías y de distintos nutrientes, puede generar problemas como sobrecarga de volumen, sobrecarga de sodio, hipercalemia, hipofosfatemia, acumulación de metabolitos tóxicos. Y lo contrario, cuando hay ingesta de menos, digamos, también puede producir problemas como desnutrición y pérdida de peso. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es una intervención nutricional apropiada. ¿Sí? El tema es muy extenso. Yo voy a tratar de hacer hincapié en estas tres cosas principalmente y, si queda tiempo, en algunas otras cosas más. Primero voy a hablar sobre la ingesta de sodio. Como ustedes saben, la ingesta de sodio actual en la época moderna está muy incrementado respecto a las recomendaciones de todas las guías del mundo. No solo respecto a las recomendaciones, sino también a las necesidades fisiológicas. Es decir, comemos mucho más sodio del que necesitamos. Este es un estudio que muestra la ingesta de sodio promedio en la población de Estados Unidos en diferentes rangos etarios. Y como podemos ver, el promedio de la ingesta es más o menos de 3.500 miligramos. Y las recomendaciones actuales es hasta 2.300 o 1.500. Vemos que en todos los rangos etarios el promedio de la ingesta es mucho mayor a lo que deberíamos. Y esto también es muy importante, que es la cantidad de sodio que necesitamos fisiológicamente. ¿Cuánto es la cantidad de sodio que necesitamos para sobrevivir? La cantidad es 180 miligramos. Miren la diferencia entre lo que necesitamos y lo que ingerimos habitualmente. Este número a mí me llamó mucho la atención, me impactó mucho. Y van a ver que las poblaciones aisladas y nuestros antecesores, las sociedades aisladas, insumen más o menos este promedio de sodio, que es lo fisiológicamente necesario. Como ustedes saben, la ingesta de sodio tiene mucha relación con la hipertensión primaria. En la hipertensión primaria, la etiología y factores internos y externos, y dentro de los factores externos, la dieta rica en sodio cumple un rol fundamental, la dieta en potasio también. Y no es casualidad que en los países industrializados la prevalencia de hipertensión sea un tercio, es donde se come más cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque los alimentos son alimentos procesados, elaborados, conservados, y el mejor conservante sin duda es el cloruro de sodio. No es casualidad que la prevalencia de hipertensión sea de un tercio, y en las sociedades aisladas, donde no tienen contacto con los alimentos procesados, la prevalencia de hipertensión es menos del 1%. Estas poblaciones ingieren mucho menos sodio que nosotros. Y también hay una relación clara en niños y en adultos sin hipertensión que realizan una dieta hiposódica. Esto se comprobó que retrasa o previene el inicio de hipertensión primaria. Les voy a mostrar este estudio que a mí me gustó mucho, se publicó a fines de 2018 en JAMA, que estudia la prevalencia de hipertensión o el grado de tensión arterial en dos poblaciones que están aisladas de la sociedad. Es decir, los indios Yanomamis son aborígenes que viven en el Amazonas, en la selva, que están completamente aislados y en el límite entre Brasil y Venezuela, y ingieren frutas, verduras, viven de la caza, de la pesca, no tienen contacto con la vida moderna. Y al lado hay una población muy similar, los Yekwana, que la única diferencia que tienen es que
tienen algo de contacto porque hay una pequeña pista de aterrizaje donde llevan avionetas y entregan ayudas sociales, medicamentos, y tienen exposición intermitente a alimentos conservados, a alimentos de la vida nuestra, moderna. La única diferencia es esta, tienen exposición intermitente a alimentos ricos en sol. Y lo que podemos ver a grandes rasgos, en principio, son, bueno, eran 72 y 82 pacientes, el índice de masa corporal de 21 y 23, el promedio, eran normos pesos, la talla muy, muy bajitos, y las tensiones promedio, ya se ven, se nota los rangos que manejan de tensión arterial, 95 es sistólica, 60 de diastólica, y el otro grupo 100 y 60. Y cuando vemos en el gráfico, bueno, esto es algo interesante que ellos no comprenden inglés, entonces necesitaron un intérprete. Primero le pidieron permiso a la cabeza de la tribu, digamos, y después cada uno firmó el consentimiento con las huellas digitales. Y lo que vieron, este lado derecho suyo, son los indios Yanomamis, los que no tienen exposición al sodio. Y fíjense, con los distintos rangos de edades, desde 0 hasta 60 años, los registros de tensión arterial. Ninguno tiene más de 120 y ninguno tiene más de 90. Solo dos tienen más de 80. Y algo muy interesante y muy curioso es que la curva que trazamos con la edad no incrementa. Es decir, esto descarta la teoría de la hipertensión relacionada con la edad, ¿sí? Estos sujetos que no consumen sodio no incrementan su tensión arterial con la edad, a diferencia de los otros sujetos que están expuestos al sodio, y sí se ve un leve incremento con el pasar de los años. Es decir, probablemente este incremento relacionado con la edad está más relacionado con la ingesta y el consumo de sodio acumulado que con la edad en sí. Y este es un trabajo de New England en donde ellos exponen que la hipertensión arterial en relación a la dieta es que los humanos de la prehistoria, al igual que estos sujetos que están aislados, tienen una dieta muy baja en sodio y muy rica en potasio, ¿sí? Y el riñón humano está preparado para conservar ese poco sodio que ingiere y para excretar este potasio. Estamos preparados para eso. Y hay una pérdida de adaptación de los riñones a la dieta moderna, ¿sí? Bueno, este es un estudio que a mí también me lo traigo porque me parece que es muy ilustrativo. ¿De dónde viene el sodio que nosotros ingerimos? Muchas veces le decimos a los pacientes, dejen de comer sal o saquen el salero de la mesa o cocinen sin sal, pero realmente eso no es suficiente. Si se fijan en el gráfico, solamente el 13% del sodio que consumimos en la dieta es el sodio que le agregamos a la comida o el sodio con el que cocinamos, ¿sí? Esa intervención es importante, hay que hacerla, pero no es suficiente. Más del 80% del sodio que consumimos viene de las comidas que compramos en el supermercado, en el kiosco, en los negocios, en los restaurantes, en los delivery. Esa es la gran cantidad, el gran porcentaje de sodio que se ingiere. Y esta información es importante transmitirle a los pacientes. Otra cosa que nos dicen los pacientes es que es imposible para mí comer sin sodio. No puedo comer porque estoy acostumbrado. Lo que nosotros les transmitimos es que hay estudios que muestran que uno se puede acostumbrar a comer sin sodio. Las papilas gustativas se adaptan a la dieta hiposódica y empiezan a conocer otros sabores y el sabor de la comida en sí. Y esto no es para hacer propaganda a ningún súper, pero es importante que ustedes le den la información a los pacientes que tienen que fijarse la etiqueta de las comidas, el contenido de sodio de cada etiqueta, porque hay supermercados que tienen muchos alimentos bajos en sodio. Por ejemplo, este es una jardinera de una marca común, la porción tiene 350 miligramos de sodio. Esta es otra, baja en sodio y tiene 29 miligramos. 350 versus 29, ¿sí? Esto también es relevante para el tratamiento de los pacientes. Y está el tema de la sal sensibilidad, ¿sí? Los pacientes tienen respuestas diferentes
en la presión arterial con respecto a la ingesta de sal. Y los fenotipos más asociados a la sal sensible son los que tienen hipertensión resistente, edad avanzada, los obesos y particularmente los que tienen enfermedad renal crónica, que es el tema que voy a tocar a continuación. Otros factores dietéticos, la dieta elevada en potasio atenúa la hipertensión sensible a la sal. El mecanismo de natriuresis por presión, ustedes lo conocen, la ingesta de sal incrementa las presiones que se transmite a la presión de la arteria renal. En los pacientes que son sal resistentes, incrementan el flujo urinario y la excreción de sodio y las presiones vuelven a lo normal. Pero en las ratas, en los estudios experimentales, se ve que las ratas que son sal sensibles tienen alterado este mecanismo. Y se cree que los pacientes con hipertensión primaria tienen una enfermedad renal subclínica porque tienen alterado este mecanismo de natriuresis por presión. Voy a empezar a mostrar algunos estudios y no puedo no mostrar este que creo que es el más relevante, que más impacto tuvo en New England en 2010, el de la dieta DASH, que creo que es la dieta que está más comprobada, con más evidencia que funciona para estos pacientes. Ellos pudieron demostrar que la dieta DASH, comparado con la dieta control habitual en Estados Unidos, redujo mucho la presión arterial. Y no solo la dieta DASH, sino que si a la dieta DASH le agregamos una dieta baja en sodio, esto reduce aún más la hipertensión arterial. Y cuando comparamos dieta DASH baja en sodio contra la dieta control alta en sodio, que es la habitual que consume nuestro paciente habitualmente, la diferencia en la presión sistólica es de 15 milímetros por mercurio, ¿sí? Esto es un efecto muy importante, muy grande, y tiene mucha importancia. Por eso es que puse primero la dieta hiposódica, porque me parece la intervención más importante en estos pacientes. Este es un estudio publicado en New England también en 2014, que incluye prácticamente a toda la población del mundo, 600 comunidades rurales, urbanas, en los 5 continentes, de bajo, mediano y alto ingreso. Y ellos vieron que la ingesta, la excreción de sodio, que es un subrogante de la ingesta de sodio, tiene relación directa con la presión sistólica y con la presión diastólica. Pero no solamente el consumo de sodio, sino que también es importante el consumo de potasio. En cada uno de los subgrupos, mientras mayor es el consumo de potasio, menor es la presión arterial. Y mientras menor es el consumo de potasio, la tensión arterial sube. Entonces es la combinación entre el sodio y el potasio, ¿sí? La recomendación es más bien alta en potasio y baja en sodio. Y este es un meta-análisis publicado el año pasado, en donde incluye todos los ensayos clínicos randomizados en pacientes renales crónicos, en los que se intervino con una restricción de sal versus una dieta control. Como podemos ver, son estudios en realidad más bien pequeños, con pocos pacientes, con distintos estadios de función renal, y un grupo bajo en sal y otro grupo sal alta o lo habitual. Y lo que podemos ver en el resumen general es que hay una clara mejoría o disminución en la tensión arterial sistólica y diastólica en todos los pacientes, ya sea clínica o ambulatoria, con MAPA. Y lo que podemos ver cuando comparamos con los estudios de pacientes que no son renales crónicos es que los cambios en la tensión arterial son mucho más pronunciados en los pacientes con enfermedad renal crónica. Esto nos habla de la sal sensibilidad que tienen nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la proteinuria y con la albuminuria? Prácticamente todos los estudios mostraron un beneficio en la proteinuria y en la albuminuria, que no es un beneficio menor, es un efecto muy importante y yo creo que es uno de los mejores nefroprotectores. Este estudio muestra algo que también es interesante, es un ensayo clínico con 52 pacientes, un grupo dieta baja y otro dieta baja en sodio y otro regular. Fíjense qué pasa cuando un paciente está tratado con un IECA y le agrega un ARA2, doble bloqueo, por lo tanto reduce la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y reduce la proteinuria. Pero fíjense qué pasa cuando los pacientes que están tratados con un IECA
Además, se le da una dieta baja en sodio. Fíjense, en la reducción de la proteinuria es mucho más importante que agregarle otro bloqueante, un ARA2. Es decir, la dieta hiposódica maximiza el efecto de los nefroprotectores. Incluso tiene un efecto más grande que agregarle otro medicamento nefroprotector. Y por supuesto, la mejor combinación es con los dos nefroprotectores más la dieta hiposódica. Esto es un concepto importante. La dieta hiposódica maximiza la nefroprotección. Y esto se vio en varios estudios. Por ejemplo, pacientes tratados con losartán, bajamos la dieta en sodio y disminuye la proteinuria y la nefroprotección. Y también en los pacientes tratados con un ARA más un diurético, le bajamos el sodio de la dieta y disminuye aún más la proteinuria. Algunos autores en la discusión también agregan que los pacientes que están tratados con un ARA o con un IECA y que no pueden hacer una dieta hiposódica, que ya insistieron por todos los motivos, una opción es agregar un diurético y la nefroprotección o la disminución de la proteinuria es similar a un ARA más la dieta hiposódica. No es la primera opción, siempre la primera opción es intentar primero con la dieta. Y también se mostró una relación directa con la progresión en la insuficiencia renal crónica terminal. Es decir, estos pacientes que consumen más sal tienen más riesgo de llegar a diálisis. Los pacientes no diabéticos y los pacientes diabéticos. ¿Sí? Salieron algunos estudios que pusieron en discusión si la dieta muy baja en sodio puede generar efectos adversos. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios, sobre todo epidemiológicos y observacionales, que muestran que los pacientes que consumen poco sodio tienen incrementado el valor de renina, de aldosterona, de noradrenalina y de algunos lípidos. Hay estudios que muestran una curva en U o curva en J, es decir, incremento cuando mayor es el consumo, pero también cuando el consumo es menor. ¿Y qué pasa con estos estudios? Un ejemplo es el que mostré anteriormente, el PURE, que es un trabajo muy grande, pero es un trabajo epidemiológico. Este es el consumo de sodio y, como pueden ver, la referencia es el consumo medio. Los que tienen incrementado el consumo de sodio incrementa el riesgo de evento cardiovascular y muerte, y los que tienen un consumo bajo en sodio también tienen incrementado el riesgo de muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Esto es la curva que les mencionaba anteriormente, la curva en J y la curva en U. Incremento del riesgo de eventos cardiovascular o muerte en los que consumen menos sodio. Pero ¿qué pasa? Estos son estudios observacionales, no son estudios de intervención. Entonces puede haber muchos sesgos y hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar los datos. ¿Por qué? Porque estos pacientes que están comiendo poco sodio puede ser que son pacientes que están desnutridos, que comen pocas calorías, comen poca cantidad en los países más pobres y por lo tanto tienen una mortalidad incrementada. Hay una clara relación entre el consumo de calorías y el consumo de sodio. ¿Sí? Por otro lado, está la causalidad inversa, que significa que puede ser que estos pacientes sean pacientes que hace años que son muy hipertensos, que tienen muchos medicamentos, que ya tuvieron dos ACV, y que el nefrólogo les puso una dieta estricta hiposódica y tienen incrementado el riesgo a consecuencia del consumo de sodio progresivo y todo el daño que eso le ha generado. Entonces, no es que la dieta hiposódica genere un incremento en la mortalidad, sino al contrario. Y esto generó una editorial en New England, en el mismo número de la revista, en donde ellos dicen esto, estos estudios, si la dieta baja en sodio son beneficiosos o son riesgosos. Estos estudios son comparaciones epidemiológicas de grupos que consumen distintos niveles de sodio, pero no proporciona información del efecto de la reducción de la ingesta de sodio. ¿Sí? Por lo tanto, no hay que interpretar los resultados como evidencia de que bajar el sodio altera el riesgo de muerte o evento cardiovascular. Esto es un sesgo grande y hay que tener cuidado a la hora de interpretar los datos. Entonces, la primera parte, el resumen,
La ingesta elevada de sodio se asocia con hipertensión, proteinuria, enfermedad renal crónica, eventos cardiovasculares y muerte. La reducción de sodio disminuye el riesgo de hipertensión, es el pilar en el tratamiento de la hipertensión, potencia el efecto nefroprotector de los antihipertensivos, disminuye el riesgo de evento cardiovascular y los pacientes renales crónicos son particularmente sal sensibles. Estos estudios observacionales hay que tener cuidado a la hora de interpretarlo por los sesgos que hablamos anteriormente. Otra cosa importante es la hipotensión. Cuando un paciente empieza una dieta hiposódica muy estricta, ya vimos cómo baja la tensión arterial de golpe. Y si estos pacientes están tomando muchos medicamentos, hay que ajustar la dosis de los otros medicamentos, incluso suspender algunos para evitar la hipotensión y el riesgo. Esto es algo que me pareció útil, porque en estos pacientes es tan importante esta intervención, que creo que también es importante seguir la adherencia de nuestros pacientes y ver si realmente cumplen con el tratamiento o no. Es una forma muy sencilla de calcular cuánto están comiendo de sal nuestros pacientes. Con la orina de 24 horas, que se mide en milimoles o mil equivalentes por día, hay que multiplicar por 23,53 y eso me dice los miligramos de sodio que consume por día. Si lo dividimos en 17, los gramos de sal que consume por día nuestros pacientes. Por ejemplo, si tengo 85 mililitros de sodio por día, este paciente consumió 2000 miligramos de sodio por día o 5 gramos de sal. ¿Sí? Esta es la recomendación de las guías CADIGO 2012 para los pacientes renales crónicos, menos de este valor. ¿Sí? Esta es una forma muy sencilla y hay que hacerlo porque además también es importante para la motivación de los pacientes, para ver la curva y mostrarle que están haciendo bien las cosas o mal las cosas. Y estas son tres fórmulas en las cuales se puede calcular o estimar el consumo de sodio a partir de una muestra aislada de orina. ¿Sí? Son tres ecuaciones que tienen algunas variables como el sexo, el índice de masa corporal, la edad, la creatinina y el sodio en la MAO, en la muestra aislada, y se puede estimar la excreción de sodio para los pacientes que es complejo recolectar la orina 24 horas. Es una buena forma de hacer un seguimiento de esta intervención. Ahí les dejo las referencias de las fórmulas. Nosotros en el hospital lo que hicimos es tratar de conocer, porque vimos que realmente no hay datos en Argentina confiables, y menos en Córdoba, de cuánto es el consumo de sal de nuestros pacientes. Entonces lo que hicimos es buscar dos grupos de pacientes a los cuales le solemos pedir orinas de 24 horas y le medimos el sodio urinario. Un grupo de pacientes son los que se evalúan porque tienen litiasis renal, dentro del estudio metabólico está la orina de 24 horas, y los que son evaluados para ser donantes renales. Incluimos 90 pacientes en un grupo y 80 pacientes en el otro. Los antecedentes de estos pacientes son muy pocos, 10% de hipertensión, 0 diabetes, porque son pacientes que van a ser donantes, y acá, bueno, un poco más, 23% y 7% de diabetes. Vimos que el promedio de la ingesta de sodio, la mediana en realidad, es de 163 milimoles, que eso implica 3,7 gramos de sodio por día, mucho más alto de lo recomendado para la población general, ¿sí? Y son números parecidos a lo que mostré al principio en Estados Unidos. El promedio es muy parecido. Y si ustedes se fijan, para la población general, 2,3 gramos de sodio es el límite superior. El 85, el 84% de los pacientes en este grupo y más del 85% consumen más de sodio del que deberían. Y uno tiene que tener en cuenta que estos pacientes van a ser monorrenos y tienen un riesgo incrementado posterior de enfermedad renal crónica. Entonces, esto es una foto, simplemente no representa a la población general, porque son dos grupos de pacientes evaluados en el hospital, pero probablemente son pacientes más sanos que la población general. Estos son pacientes que van a ser donantes renales y quizá el consumo de la población en general sea mucho más alto que esto. Y son números alarmantes.
Bueno, eso por el lado del sodio. Lo segundo que quería hablar es sobre la ingesta de agua, ¿sí? La ingesta de agua es muy habitual, muy común en todas las revistas, las publicidades o incluso en revistas científicas, recomendar la ingesta de agua incrementada. Pero realmente, ¿cuánto tenemos que ingerir de agua por día? ¿Cuánto es lo recomendado? Y si ingerir más agua previene el daño renal, ¿sí? Estas preguntas, la verdad que puse a ver si había algo de evidencia científica para ver si están basadas en algunos estudios y que tengan evidencia. Normalmente escuchamos decir que se necesitan 2 litros de agua por día, que los pacientes tienen que tomar 2 litros de agua por día o 8 vasos de 250 mililitros. Este grupo de Estados Unidos lo que hizo es tratar de investigar de dónde sale esa recomendación y si tiene algún tipo de fundamento. Ellos llaman el 8x8, que son 8 vasos de 8 onzas, que son 250 mililitros, es igual. Y lo que vieron es 2 posibles orígenes. Uno, en un libro de 1974 de un médico nutricionista muy, muy famoso en esa época, que le preguntaron cuánto hay que tomar de agua por día, y él dijo que usualmente eso está regulado por los mecanismos fisiológicos. Pero en promedio, los adultos consumen entre 6 y 8 vasos en 24 horas, y esto puede ser en forma de té, de café, leche, mate, cerveza, bueno, frutas y verduras, ¿sí? Eso fue un posible origen. Esto probablemente se malinterpretó o se deformó a decir que los pacientes tienen que tomar 8 vasos de agua por día. Eso no es lo que dijo él. Él dijo que todos los líquidos que bebían durante el día incluían más o menos entre 6 y 8 vasos. Y este es otro posible origen. Una investigación nacional en Estados Unidos de una encuesta nutricional en 1948, en donde se escribió que lo que se permite a un adulto son 2 litros y medio en la mayoría de las instancias, pero las personas habitualmente consumen 1 mililitro por cada caloría de comida. Es decir, esta agua que uno tiene que ingerir ya está incorporada dentro de las comidas. Por cada caloría que uno ingiere es 1 mililitro de agua. Y esto también fue mal interpretado erróneamente como que hay que tomar 8 vasos por día. Otra cosa que investigaron es esta recomendación que no hay que esperar a tener sed para recién tomar agua. Cuando uno tiene sed, ya es demasiado tarde, ya está deshidratado. Ellos estudiaron esto y buscaron varios artículos, y lo que llegaron a la conclusión es que la molaridad plasmática, cuando incrementa menos del 2%, eso ya produce sed, ¿sí? Y para que uno esté deshidratado, la molaridad plasmática tiene que incrementarse por lo menos 5%, ¿sí? Que es la reducción del 3% del peso. Y lo pueden ver en este gráfico más sencillo. Esta es la molaridad plasmática, valores normales. Cuando la molaridad se incrementa a más de 2,95, que es un valor normal, la sed ya aparece, ¿sí? Y cuando se define deshidratación, cuando es 302 milimoles, en este momento la sed ya está a un valor muy alto. Es decir, esto es un mito, es una mentira. No necesariamente uno está deshidratado cuando tiene sed, ¿sí? La sed, la osmolaridad y la ingesta de agua está regulada fisiológicamente por muchos mecanismos que son muy, muy estrictos y muy, muy finos, muy difícil de desviar. Y antes que la osmolaridad se modifique o que uno se deshidrate, ya aparece la sed, aparece la elevación de la vasopresina a través de los osmorreceptores, barorreceptores, receptores de la presión. Está muy bien regulado fisiológicamente. Como conclusión, ellos dicen que no encuentran evidencia científica para concluir que debemos tomar 8 vasos de agua por día. Al contrario, algunas publicaciones dicen
que esto puede ser perjudicial, ¿sí? Esta recomendación puede ser perjudicial por el daño de hiponatremia, hipertensión, sobrecarga hídrica, y también la culpa que sienten los pacientes por no estar tomando mucha agua. Muchas veces viene al consultorio un paciente con un familiar y el familiar nos dice, no, no toma agua, yo le digo que tome, no, y el paciente dice, no, no tengo sed, no, no tomo agua porque no tengo sed. Y eso está bien, si uno no tiene sed, no tiene que tomar agua forzadamente. ¿Por qué surgió probablemente el hecho de que los renales crónicos tienen que tomar agua para prevenir la progresión del daño renal? Porque hay muchos estudios experimentales que mostraron en las ratas que los niveles altos de vasopresina, de hormona antidiurética, producen daño renal a largo plazo por distintos mecanismos. Y la teoría es que suprimir los valores de ADH con la hidratación alta va a evitar el daño por esta hormona. Y otra justificación es que los renales crónicos tienen una capacidad de concentrar la orina mucho menor que los pacientes que tienen función renal normal. Y por lo tanto el volumen urinario obligatorio es mucho mayor que en un paciente que no es renal crónico, ¿sí? Entonces estas son las justificaciones por las cuales se diseñaron el estudio que voy a mostrar anteriormente para ver si vale la pena o no incrementar la ingesta de sodio. También hay estudios observacionales, como este, un estudio muy grande que mostró que los pacientes que ingieren mucha cantidad de sodio tienen menor riesgo de enfermedad renal crónica comparado con los que tienen poca cantidad de sodio. Este es un estudio observacional, ¿sí? No así en eventos cardiovasculares. Tomar mucha agua no disminuye los eventos cardiovasculares, según este estudio, pero sí el riesgo de enfermedad renal crónica. Pero, otra vez, estos son estudios observacionales de corte transversal, no son estudios de intervención. Y hay que tener cuidado a la hora de interpretarlos. ¿Por qué? Porque los pacientes que están tomando menos agua, que están menos hidratados, puede ser que sea por indicación médica, porque están sobrecargados y porque tienen una enfermedad renal más avanzada. Entonces, no es que eso le esté perjudicando, sino que no es una causa, sino una consecuencia. Otra cosa que puede pasar es que los que están más hidratados, están más diluidos, más sobrecargados y tienen la creatinina más baja, digamos. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlos. Esto sí es importante. El año pasado se publicó en JAMA un ensayo clínico que está muy bien diseñado, a mi criterio, en el cual incrementan la ingesta de agua en pacientes renales crónicos. Todos pacientes con enfermedad renal crónica grado 3, en nuevos centros de Canadá. 315 pacientes en un grupo y en el otro. En el grupo de hidratación incrementan la ingesta de agua un litro o un litro y medio. Y el otro grupo, la ingesta de agua es habitual, como siempre. Se excluyen algunos pacientes para evitar sesgos. Y lo interesante del estudio era que este incremento de agua era seguido para ver la adherencia y con la osmolaridad urinaria, para ver si realmente los pacientes estaban ingiriendo mucha agua o no. Y los pacientes del grupo de hidratación, que tenían una osmolaridad alta, los retaban y les decían que tomen más líquido para que en el próximo control bajen la osmolaridad urinaria. Es decir, estaban diluyendo la orina para que tomen más líquido. Y en el grupo control, al contrario, tenían que tener la osmolaridad urinaria bien alta, y si tenían la osmolaridad baja, les decían que bajen la cantidad de ingesta. Y los iban controlando de cerca para mantener los dos grupos bien separados de hidratación versus no hidratación. Lo que vieron son, el volumen urinario, por supuesto que incrementó en un grupo y en el otro se mantuvo igual. ¿Sí? Igual que la ingesta de agua, el reporte de la ingesta, y estos son los resultados. El endpoint primario era el filtro glomerular. En un año de seguimiento, vieron que el grupo de hidratación redujo el filtro glomerular en 2,2 mililitros por minuto, y el grupo control 1,1 mililitros por minuto. Es decir, prácticamente no hubo diferencias significativas y una tendencia a perder más filtrado los que tenían
más hidratación, ¿sí? Todo lo contrario de lo que pensaban los investigadores. Y para evitar perspicacias de la creatinina, usaron también el filtrado estimado con cistatina C y vieron exactamente lo mismo. La pérdida de filtrado era igual en los dos grupos, no había diferencia. Sí, midieron también la copeptina en plasma, que es un subrogante de la ADH, y vieron que en el grupo de hidratación bajaba y en el otro grupo no. Es decir, este grupo tenía suprimida la ADH y aún así eso no generó beneficios en estos pacientes a seguimiento a un año. Tiene algunas limitaciones, sí, que el gol estándar para el filtrado glomerular es sustancias exógenas, pero ellos usaron cistatina C, que está bastante bien, y el tiempo de seguimiento es un año, probablemente sea demasiado corto. Pero la tendencia que mostró el estudio es un efecto contrario, es lo que tenían, los que estaban más hidratados perdían más filtrado. Entonces, la verdad que es un estudio que nos da datos importantes, relevantes, de que no hay que incrementarle la hidratación a los renales crónicos para prevenir la progresión de la enfermedad. Sí está demostrado que el incremento de la hidratación reduce la recurrencia de litiasis y la recurrencia de infecciones urinarias, ¿sí? Eso sí, pero para esto no. No solo eso, sino que la ingesta de algunas bebidas azucaradas, incrementan el riesgo de enfermedad renal crónica. Este es un trabajo que se publicó este año en CJS. Entonces, no hay evidencia científica para recomendar la ingesta de 2 litros de agua por día, y en los renales crónicos el incremento de la hidratación no enlentece la progresión. Y hay que tener cuidado con las complicaciones de la hiperhidratación. Por último, esto es más corto, no voy a extenderme mucho porque la próxima charla está muy relacionada con esto, es la ingesta baja en proteínas. Así como la ingesta baja en sodio, la ingesta baja en proteínas tiene un mecanismo nefroprotector por disminuir la presión intraglomerular y evitar el daño de fibrosis intersticial, esclerosis glomerular, etc. Y voy a mostrar muy pocos estudios. Este es el más grande, es muy antiguo, pero es el que más evidencia nos da porque es el que más pacientes incluyó y el de mayor rigor científico. Son casi 600 pacientes con un filtrado entre 25 y 55. Un grupo era dieta usual de proteínas, 1,3 gramos por kilo, y el otro grupo baja en proteínas, que en realidad sería moderado, 0,6, 0,8 gramos por kilo por día. Lo siguieron por 2 años y midieron el filtrado con una sustancia exógena. Y lo que pudieron ver es que al principio del estudio, durante los primeros 4 meses, hubo una pérdida importante de filtrado glomerular en el grupo que consumía pocas proteínas. Y después una tendencia, una curva menos inclinada, es decir, a perder menos filtrado glomerular con el tiempo en la dieta hiposódica respecto a la dieta normal. ¿Qué pasa? Los investigadores no tuvieron en cuenta que este grupo iba a tener una curva bifásica. Y eso es algo muy importante, muy relevante. ¿Por qué estos pacientes perdieron mucho filtrado al principio? Probablemente porque con la dieta hiposódica dejaron de hiperfiltrar, ¿sí? Entonces normalizaron la presión intraglomerular y eso hizo que pierdan más mililitros por minuto que el otro grupo, ¿sí? Y esto no tuvieron en cuenta a la hora del diseño. Si ellos hubiesen tenido en cuenta eso y hubiesen normalizado la hipertensión glomerular previa al estudio, y si empezaríamos a ver desde acá, si ponemos esta curva, yo lo que hice es recortar esta curva y ponerla acá, fíjense la diferencia entre la inclinación de esta curva y la inclinación de esta otra, ¿sí? El efecto al principio es peor, como lo que pasa con los nefroprotectores, con los IECA, con los ARA, pero después la inclinación de la curva es mucho mejor. La diferencia en general del estudio fue una diferencia de 1 mililitro por minuto menos. Un grupo perdió 4 mililitros por minuto por año y otro 3 mililitros por minuto por año. Pero la diferencia no fue significativa. Y hay que tener en cuenta que el estudio no tuvo poder estadístico. Los que defienden este estudio dicen que 1 mililitro por minuto por año es relevante, es importante, porque un paciente que tiene 40 mililitros por minuto y pierde 1 mililitro por minuto, en 8 años quedaría en diálisis.
Si pierde 4 mililitros por minuto. Y si pierde 3, en vez de en 8 años, llegaría en 11 años. Esos son 3 años de diferencia por esta intervención. Es decir que, por más que parezca poco, desde el punto de vista clínico, es relevante y es importante. Y, bueno, esto que hablaba anteriormente, y las diferencias no fueron significativas, pero la pérdida filtrada era menor a la que ellos esperaban y el estudio tuvo poco poder para demostrar diferencias estadísticamente significativas. El tiempo de seguimiento probablemente es muy corto, 2 años son de seguimiento para ver beneficios y seguridad, pero lo que sí podemos ver es que al final del estudio las curvas eran divergentes. Una curva viene hacia arriba y otra hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa si seguimos el estudio en el tiempo? Se publicó hace muy poco, en el 2006, un seguimiento de estos mismos pacientes 12 años después que habían terminado el estudio y vieron la incidencia de enfermedad renal crónica y la incidencia de muerte, ¿sí? Y fíjense cómo se separan, cómo se siguen separando las curvas con los años, ¿sí? Hay una clara diferencia entre la dieta baja en proteína y lo usual, un claro beneficio en mortalidad y en llegada a diálisis. Por supuesto que esto tiene muchos sesgos, es que es un estudio observacional, no está disponible si estos pacientes siguieron con la misma dieta o no, son estudios que relacionaron estos pacientes con los registros de Estados Unidos de los eventos. Entonces, necesitamos estudios a largo plazo para ver si realmente esta dieta con baja en proteínas, en realidad moderada en proteínas, genera realmente este beneficio. Y los metaanálisis muestran que hay un beneficio realmente de la dieta hipoproteica, aunque el beneficio es limitado, ¿sí? Por último, este mismo estudio de MDRD incluyó otro grupo de pacientes con dieta muy baja en proteínas y cetoanálogos. Lo que vieron en ese estudio es que no había diferencias significativas y también hicieron un estudio posterior a 11 años de finalizar el ensayo clínico. Y vieron que los pacientes con muy pocas proteínas tenían un riesgo muy incrementado de mortalidad respecto al otro grupo. Es decir, en este estudio tampoco estaba disponible si los pacientes seguían o no con la dieta, pero sí que se necesitan estudios a largo plazo para evaluar la seguridad de la dieta muy baja en proteínas. Este es un estudio que me pasó el doctor Maldonado, que es bien nuevito, que yo no lo había visto, que está bastante bueno y ilustra todo este tema. Es una corte prospectiva en Japón que estiman la ingesta proteica con una MAO. Ya les voy a mostrar cómo se puede hacer. Y vieron que los que estaban en el primer cuartil de ingesta proteica, es decir, los que comían menos proteínas, tenían menos riesgo de llegada a diálisis que los que comían más proteínas. Esto era más o menos 0,6 gramos por kilo por día. Y esto era dieta hiperproteica. Pero cuando hacen el análisis multivariado, ellos ven que los pacientes que al bajar la ingesta proteica y que no tienen desnutrición, no incrementan el riesgo de mortalidad. Pero los pacientes que hacen dieta hipoproteica y que además tienen malnutrición, eso sí incrementa mucho el riesgo de muerte. Entonces, no solo es importante la dieta, la restricción de proteínas, sino evitar la desnutrición. Este es el cálculo para ver, hacer el seguimiento de nuestros pacientes, cuántas proteínas ingieren y para ver si realmente están cumpliendo con la indicación. La fórmula de Maroni usa la urea en 24 horas, el peso y gramos por kilo por día. Y con una MAO, esto es muy reciente, en el 2016, es la única ecuación que hay, también se puede calcular con el índice de masa corporal y el nitrógeno urinario en la MAO, que hay que convertir la urea en nitrógeno urinario. Bastante simple de usarlo y son muy útiles, muy prácticos. Entonces, resumen 3, si bien el beneficio es limitado, la evidencia actual está a favor de la restricción moderada de proteínas, 0,6-0,8 gramos por día, que es lo que recomiendan las guías Kadoki actuales. Y hay que tener mucha precaución en la desnutrición, todas estas cosas que son más relacionadas a nutrición. Este es un ensayo, lo traje porque el hecho de tratar la acidosis metabólica también está demostrado que enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica.
Y este es un ensayo clínico que muestra que tratando la acidosis, ya sea con bicarbonato o con dietas inductoras de frutas y dietas de frutas y de verduras inductoras de bicarbonato, el efecto que se obtiene es similar a indicarle bicarbonato. Y es importante para nosotros que no tenemos el comprimido o las tabletas de bicarbonato disponibles. La progresión de la enfermedad renal crónica se enlentece con cualquiera de las dos intervenciones comparado con el grupo control. Y esto está muy de moda, las dietas vegetarianas en la enfermedad renal crónica. ¿Qué impacto tienen? ¿Qué beneficios tienen? Tienen muchos beneficios hipotéticos, digamos, que tienen una plausibilidad biológica por estudios, sobre todo en animales, pero realmente no hay todavía ensayos clínicos que demuestren estos beneficios. Los estudios que hay son estudios observacionales y no hay estudios controlados. Entonces, se necesita de estudios a gran escala controlados para ver los beneficios de la dieta basada en plantas totalmente vegetarianas, para recién poderlo incluir como una recomendación. Y bueno, no sé si tengo un segundito más. La importancia de no solo medir el índice de masa corporal de nuestro paciente, sino la relación cintura-cadera, la obesidad central. La obesidad central tiene mucho más relación en la progresión de la enfermedad renal crónica y, como podemos ver, no solo en los pacientes obesos la obesidad central incrementa el riesgo, sino también en los pacientes que tienen un índice de masa corporal normal. Índice de masa corporal normal con relación cintura-cadera incrementada tienen un riesgo incrementado. Exactamente lo mismo en este gráfico. Fíjense, si ustedes tienen la circunferencia de cintura baja, este es el filtrado. Si tienen alta, este es el filtrado. Ya sean obesos, tengan sobrepeso o índice de masa corporal normal. Este es un resumen de las recomendaciones. Por supuesto que no pude hablar de todas, pero bueno, traté de incrementar lo más que podía. Y por último, una reflexión, destacar la importancia que tiene el seguimiento y el tratamiento interdisciplinario, ¿sí? El nefrólogo, con el nutricionista, con el resto de los especialistas. El consultorio de enfermedad renal crónica avanzada, que sea realmente un equipo, que trabajen todos juntos, involucrar al paciente también en el tratamiento, en la adherencia, en motivarlos, darles objetivos que sean cumplibles. Y bueno, cuando uno trabaja en equipo y se suman los esfuerzos, los resultados suelen ser mucho mejores. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Vamos a ver, voy a tratar de dar otra mirada con respecto a la restricción proteica, nuestra experiencia en Argentina y algunos trabajos con los cuales estaría muy bueno que después podamos intercalar experiencias. Esto de los citoanálogos realmente es un punto importante que puede demorar la progresión de la enfermedad renal. Puede retrasar el daño renal, esto es una incógnita hasta el día de hoy. Lo primero que tenemos que ver, y esto creo, Doc, que vos lo que hacías es una importancia es fundamental, que es el aspecto nutricional y los factores por los cuales nuestros pacientes renales se van desnutriendo en el tiempo. Esto se llama desgaste. Vemos ese paciente desgastado, que tiene muchísimas causas. Básicamente, causas, ¿cómo es? Para apretar para. Para seguir de la derecha para adelante. Y Y el puntero. el puntero, perdón, gracias. Básicamente, factores que no solamente tienen que ver con la ingesta, sino factores también de origen
de distintos orígenes, como el hiperparatiroidismo, que viene desarrollándose en estadios tempranos de la enfermedad renal, la disminución de la albúmina, no como un marcador de malnutrición, sino como un marcador inflamatorio, la disminución de la ingesta, de la calidad de vida del paciente, la disminución de la funcionalidad que nos lleva a tener un paciente sarcopénico, con todas las implicancias que esto tiene, ¿no? Esto nos va a llevar a una malnutrición, este desgaste, a veces juntamente con pérdida de peso, otras veces no necesariamente con pérdida de peso, la situación social y económica que influye en nuestros pacientes en estos momentos cada vez más. Yo esto de la situación social y económica creo que lo venimos diciendo desde hace, yo hace 30 años que trabajo en esto, yo creo que desde 30 años que venimos cada vez lo vemos peor, no nos acostumbramos, ¿no? Entonces esto nos va a llevar indefectiblemente a una malnutrición, sumando el factor acidosis metabólica, que es uno de los factores más importantes en estos pacientes que tenemos que empezar a controlar también desde estadios 4 o 5, ¿no? Sin diálisis. Esta malnutrición, junto con la acumulación de toxinas urémicas, junto con un estado inflamatorio y el hipercatabolismo, nos van a llevar a un desgaste energético calórico que indefectiblemente vamos a parar en un paciente caquéxico, que eso ya no tiene vuelta, no hay con qué alimentarlo porque eso no se recupera. Entonces, ¿cuál es la intervención que debemos tener las nutricionistas? Junto con el nefrólogo en estadios muy tempranos y lo que podamos captar, lo que se pueda captar en consultorio, porque muchas veces, y la gran mayoría de las veces, nos llegan los pacientes en estadios muy avanzados, donde ya no tenemos mucho ya para hacer ese paciente que ingresa a diálisis por un montón de comorbilidades que no han sido tratadas o el paciente no adhirió al tratamiento, y es un paciente muy gastado, muy desnutrido, que es muy difícil revertir esa situación y donde tenemos un aumento de la morbimortalidad mucho mayor. A mí este gráfico me gusta mucho, que si bien no es muy nuevo, pero es del 2009, pero nos sigue reflejando todavía cómo es el avance y la prevalencia de malnutrición en el aumento, con el aumento de los estadios de enfermedad renal. Nosotros tenemos un trabajo hecho en Argentina hace unos años de Fresenius Medical Care, que hace muchos, yo les diría que hace 10 años, donde tomamos el MIS, que es la valoración de un test que prevé la inflamación y la malnutrición, donde decimos que el 85% de nuestros pacientes en Argentina ingresan con un estado de malnutrición avanzado, ingresan a diálisis, ¿no? Estamos reunidas todas las nutricionistas de Córdoba intentando rearmar este trabajo entre todas para ver, por ejemplo, empezar por Córdoba, qué tenemos en Córdoba, qué nos está pasando en Córdoba y cuánto tenemos de malnutrición. Siempre decimos que nos vamos a ordenar y por cuestiones de que se nos va pasando el tiempo no lo estamos haciendo, pero sí está la idea de poder incrementar este mismo marcador. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo nutricional de una ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el rol que debemos tener las nutricionistas al lado de un nefrólogo trabajando? Básicamente, atenuar o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Retrasar el ingreso a diálisis, disminución de toxinas urémicas, reducir la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo, reducir la proteinuria, evitar complicaciones como acidosis metabólicas y alteraciones del metabolismo calcio y fósforo, que también comienzan en etapas muy tempranas, y mantener un adecuado estado nutricional. O sea que hoy por hoy nos llegan los pacientes después de un tratamiento conservador en buen estado nutricional a tratamientos sustitutivos, es lo ideal. No siempre se puede. Entonces, cuando tenemos que elegir proteínas, decimos qué tipo de proteínas podemos elegir. Nosotros tenemos un concepto muy claro que son dos tipos de proteínas. Las de alto valor biológico, que son básicamente las que se sintetizan en músculo, que son la valina, leucina e isoleucina. La leucina es la limitante en los pacientes renales,
que cómo se ingieren, cómo se obtiene, el organismo no las puede sintetizar, pero se obtienen a través de la ingesta de proteínas de la carne, de la leche, del queso y del huevo. Estas proteínas de alto valor biológico son básicamente esenciales en situaciones catabólicas o de acidosis en los pacientes, porque son las que aportan estas proteínas limitantes, pero a su vez tienen como desventaja vasodilatación en la arteriola aferente con un incremento del filtrado glomerular y de la proteinuria. Entonces, y mayor producción, por supuesto, de productos nitrogenados con mayor sintomatología urémica. Entonces, ¿qué debemos seleccionar? Disminuir estas proteínas estas y empezar a elegir las proteínas de bajo valor biológico. ¿Por qué? Porque son las proteínas que el organismo las puede sintetizar. Entonces, estas no alteran el flujo de sangre para el filtrado glomerular, disminuyen la proteinuria, no disminuyen los niveles de proteinuria sérica, aportan una gran cantidad de fibra, que es muy importante en pacientes con dislipemias renales, que los vemos muy seguido, bajo contenido en sodio y bajo costo. ¿Cuál es el problema? Que tienen una mayor digestibilidad, entonces hay que hacer un buen aporte calórico, porque si no el paciente se queda con hambre. Y si el paciente se queda con hambre, no va a adherir nunca a las indicaciones. Tiene un alto contenido de fósforo y potasio, que se reduce por remojo, a veces por cocción, depende del caso, que sea necesario. En algunos pacientes aumentan el ritmo gastrointestinal, ocasionando molestias, y entonces también eso es motivo de que dejen las indicaciones nutricionales. No forman parte de nuestra tradición alimentaria y tenemos que ver en tiempo también el tiempo de cocción y el elevado gasto de combustible que tiene a veces la cocción de las legumbres. Entonces, por suerte hoy disponemos en el mercado, si bien no hay una evidencia certera que los cetoanálogos retarden el ingreso a diálisis, hay muchos estudios, pero no hay una conclusión fehaciente, si bien Normas Kadokis, cuando habla de dietas muy bajas en proteínas, que son estas dietas que vos nombrabas, doctor, de 0,3 gramos de proteína, sí las recomiendan con una suplementación que sería con cetoanálogos. ¿Qué son los cetoanálogos? Los cetoanálogos es un aminoácido de estos esenciales, leucina, valina e isoleucina, que se le ha extraído el nitrógeno para que puedan captar el nitrógeno circulante de estas proteínas de alto valor biológico, de bajo valor biológico, y así poder reutilizar todo el pool proteico. Este es un aminoácido común, tradicional, con su grupo carboxilo y la cadena lateral que determina la identidad del aminoácido. El grupo amino es lo que le da a esta molécula la pertenencia a ser un aminoácido. ¿Qué pasó con un cetoanálogo? Se le ha extraído el grupo amino. Solamente queda este grupo carboxilo, que este va a ser el que va a ir después a ciclo de Krebs, y el tipo de aminoácido. Pero esto, para poder actuar, sí o sí tiene que captar ese nitrógeno de los aminoácidos de las proteínas de bajo valor biológico. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que nos va a bajar los niveles de urea circulante. Al disminuir los niveles de urea circulante, tenemos un montón de efectos colaterales beneficiosos para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, ¿cuándo se indican? ¿Cómo se indican estos cetoanálogos? En estadios 3 a 3B, 4 y 5 de enfermedad renal, que aún no hayan ingresado a hemodiálisis, acompañado de una ingesta calórica de no menor de 35 kilocalorías por kilo de peso. ¿Por qué motivo? Para evitar el problema de malnutrición. Si el paciente viene en estos estadios y está desnutrido, primero hay que realimentarlo, renutrirlo y después incorporar estas terapias con aminoácidos y un adecuado aporte calórico. Aparte, que si no damos un buen aporte calórico, estos aminoácidos van a servir como fuente energética al organismo y el paciente va a empezar a perder peso.
Ahora la pregunta del millón. Las dietas restringidas en proteínas, ¿son seguras? ¿Se puede enlentecer la progresión de la enfermedad renal y disminuir la uremia a través de intervenciones dietéticas o bien nutricionales? Hay un montón de estudios, hay muchos estudios, muchos muy interesantes. Creo que todavía nos falta mucho. Yo traje un poquito de todo lo que fui encontrando, que fue lo que me pareció más relevante, ¿no? Tenemos este estudio de Anchoa, de Calantar, del grupo de Calantar, que de Couple, que para nosotros, de un journal de nefrología, que para nosotros estos son uno de los autores más importantes a nivel de nutrición, son nefrólogos, han estado acá el año pasado, fue en el Congreso de Buenos Aires, en el Río de la Plata. No sé si escuchaste con diálisis incrementada. Sí, entonces, en el AMBA. Exacto, en el AMBA, exactamente. La verdad que es un grupo que trabaja muy bien, creo que es lo mejor que hay en este momento, donde ellos llegan a la conclusión con un trabajo con 550 pacientes, que no es una casuística menor, donde ellos llegan a la conclusión que con el uso de cetoanálogos o de alguna suplementación de la leucina solamente, el paciente no se desnutre. Y que las dietas muy bajas en proteínas, en todos lados se usan las dietas de 0-3. Para nosotros no es fácil incorporar ese tipo de dietas, pero que las dietas no son seguras en la medida que se las use con algún tipo de suplementación de aminoácidos limitantes. Avísame, Rafael, si estoy muy jugada con el tiempo. ¿Está bien? Avísame. Entonces, estas dietas, ellos dicen que sí, que efectivamente disminuyen las concentraciones de urea y mejoran el estado nutricional y enlentecen la progresión a diálisis. Yo estos trabajos los tengo todos en mi computadora. Realmente creo que puse mucha bibliografía y hay de todo un poco. Cualquier cosa pueden disponer de ellas, las puedo enviar o me mandan un mail, no hay ningún problema. Otro trabajo ya italiano, del grupo de Piccoli, que habla básicamente de la adherencia, porque ¿cuál es el problema? No es dar un papelito, sino que es trabajar con el paciente, involucrarse con el paciente, estar en el seguimiento del paciente. El paciente que no tiene, uno no se involucra, no le hace seguimiento, es muy difícil que pueda adherirse a la dieta. Y ella no habla de adherencia, sino que habla de concordancia en este trabajo, también con una casuística muy alta de pacientes. Ella habla de concordancia, quiere decir esto de poder permanentemente negociar con el paciente cómo va a ser este tratamiento. Este también es un estudio muy lindo del grupo italiano, donde ellos concluyen con un trabajo de 780 pacientes con un seguimiento de 5 años en etapas predialíticas, donde los pacientes dividen en dos grupos, un grupo con 0,6 gramos de proteínas sin cetoanálogos y un grupo de 0,3 más cetoanálogos, donde ellos concluyen que el grupo que llevó con 0,3 de proteínas y cetoanálogos tuvo menor requerimiento de diálisis que el grupo que fue con 0,6 sin uso de cetoanálogos. Como tiene una casuística tan alta y un tiempo de seguimiento relativamente considerable, por eso me pareció que era un buen trabajo para presentar. Entonces, realmente este grupo, todos estos grupos hablan en general de casuísticas y presentan trabajos enormes, con poblaciones enormes. Los brasileros, que está en otro trabajo, hacen un estudio en 15 años de seguimiento y todos llegamos a las mismas conclusiones. Yo después les voy a presentar una experiencia nuestra que realmente es lamentable en el número de pacientes, pero todos hacen trabajos y presentaciones con una alta cantidad de pacientes. Por ejemplo, este grupo de Remusi realmente consideró también la dieta con cetoanálogo. Ellos trabajaron con un grupo de 0,5 gramos de proteína estadio 5 con cetoanálogos y otro grupo de 240 pacientes
con 0,5 gramos de proteínas, sin cetoanálogos, y prácticamente no encontró diferencia entre ambos grupos, quiénes son los que les iban a necesitar requerir diálisis más tempranamente o no. Este trabajo realmente no habla ni a favor ni en contra del uso de cetoanálogos, simplemente con seguimiento siempre, con seguimiento nutricional. Pero este trabajo a mí me hizo mucho ruido, fue lo que más me gustó, de un journal de nefrología con esta rumana Lilian Gameata. Lilian trabaja exclusivamente, ella es como que presenta este trabajo. ¿Qué me gusta? Primero que tiene una casuística de 639 pacientes. Toma tres grupos, una dieta normoproteica, una dieta con 0,6 y una dieta con 0,3 más uso de cetoanálogos. Es un estudio que ella lo hace durante 11 años, que fue captando los distintos pacientes. Intensifica el aporte de la ingesta proteica en los últimos 3 meses. ¿Cuál fue el problema que tuvo ella? La falta de adherencia a la dieta. ¿Por qué? Porque no tenía nutricionista que hiciera el seguimiento. Entonces, como acá nos agrandamos en nuestro rol de nutricionista, siempre lo presento, aparte de ser un trabajo sumamente importante, yo creo que es uno de los más importantes, que se ha recomendado con el uso de los cetoanálogos. El paciente tuvo más éxito, los pacientes vegetarianos con, que hacían dietas de 0,3 más el uso de cetoanálogos, que han tardado más tiempo en llegar a diálisis que los que hicieron la dieta con 0,6 sin cetoanálogos y los que hicieron dieta normal, que son los que mayormente ingresaron a tratamiento sustitutivo. Este journal de nutrición renal también está a disposición, y en este journal se habla sobre la dieta incremental, que es este paciente que viene con tratamiento, con cetoanálogos, con tratamiento, con controles nutricionales previo a diálisis y no ingresa, que mantiene, que conserva pluresis residual y con valores de creatininas menores a 4, que son los pacientes que les están trabajando con cetoanálogos, hay pocos estudios todavía, más tratamiento dialítico bisemanal. Y el consenso ESPEN, para nosotros ESPEN es una entidad, palabra mayor en nutrición, como para ustedes puede ser Cadigo, normas de Oquio, las australianas, ¿no es cierto? Las australianas. El consenso el año pasado, en septiembre del año pasado, habla de los beneficios de las dietas restringidas en proteínas suplementadas con keto aminoácidos, que es la disminución de la toxicidad urémica, reducción de proteinuria, prevención de malnutrición, mejora el metabolismo calcio, fósforo y el hiperparatiroidismo. Yo creo que es un mecanismo cascada. Cuando uno hace restricción proteica, hace una selección alimentaria, uno educa al paciente, está tiempo con el paciente, todo esto se va dando por un mecanismo cascada. Mejora la sensibilidad a la insulina porque tratamos de llevar al paciente a un peso ideal, que es un índice de masa de 23. Esto verán que no es para todos los pacientes, ¿no? Mejora el perfil lipídico, contribuye a un mejor control de la presión sanguínea, aumenta el tiempo predialítico, permitiendo tratar la sintomatología urémica. Puede retardar la progresión de la enfermedad renal crónica y sí mejora la calidad de vida, porque es un paciente que uno toma con tiempo en consultorio y puede trabajar no solamente la nutricionista, sino también la psicóloga, para poder incorporar a este paciente en esta patología que la va a tener de por vida. Entonces les voy a presentar un estudio muy, muy chiquito, nuestro de acá de Argentina, que se publicó en la revista Nutrición Hospitalaria, que es una revista de muy buen nivel científico para la gente que hacemos nutrición. Ahora estamos trabajando con un grupo etario mucho más grande. Simplemente se nos ocurrió hace poco que están los cetoanálogos en el comercio en Argentina, que ingresaron nuevamente, porque esto lo venimos trabajando desde el principio de los 90. Entonces tomamos un grupo muy chiquito de 33 pacientes
que estaban en estadio 4 y que durante un año no dejaron el tratamiento ni un solo día. Fueron los más adherentes, que lograron bajar de peso, que lograron mejorar el control de tensión arterial, que mejoraron el control también glucémico. O sea, fuimos muy, un estudio muy, muy cuidadito en ese aspecto, por eso un grupo poblacional tan chico. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué vimos? Fíjense que estos pacientes que comenzaron con un filtrado glomerular en 5 cortes de estudios, terminamos de 24, terminó en 29. Eso nos pasó en un año de seguimiento. O sea, les digo, pacientes muy adherentes y cumplidores. El nitrógeno ureico, con un promedio de una urea de 108, terminamos manejando una urea de 82,6. ¿Esto qué mejoró? ¿Cuál fue el primer problema que tenemos con estos pacientes? Que mejoran la ingesta, mejoran el apetito. No tienen más gastritis, no sienten, no están más con sintomatología urémica, entonces empiezan a comer. Y es ahí cuando realmente hay que acomodarse y amacarse con la ingesta calórica y la selección de alimentos. Y la albúmina, básicamente, que yo creo que es lo que más tenemos que resaltar, que comenzamos con una mayoría, con un paciente de 3,5 de albúmina, y al cabo de un año ya estaba la mayoría en niveles de 4. Ingresaron un paciente a diálisis, porque todos estos pacientes ingresan a diálisis, un poco antes o no, pero ingresar un paciente a diálisis con una albúmina de 4, todos sabemos bien que no es lo mismo que ingresar un paciente con menos de 3,5. Entonces, es una de las grandes diferencias. Con respecto, bueno, al hematocrito no hubo tanto problema, con respecto a la calcemia se mantuvo, el fósforo y el potasio, al dar medidas higiénicas dietéticas controlando la calcemia, fósforo, potasio, tampoco hubo mayormente problemas ni diferencias. Entonces, como conclusión, muestran que los pacientes que recibieron intervención nutricional y cetoanálogos en estadios 3B y 4, fue posible mantener el estado nutricional con mejoría significativa del filtrado glomerular y disminución de la urea. Y para concluir, creo que todavía la enfermedad renal crónica sigue siendo un gran elefante blanco, que por más que tratemos de tener todo el equipo, a veces es muy difícil tener todo el equipo sosteniendo a este paciente, porque es un paciente complejo básicamente, y la realidad del paciente es una realidad compleja. Es difícil. Lo importante para que cada uno no tenga su criterio, su idea, es, sin lugar a dudas, es el trabajo en equipo, donde se hace más rico el trabajo, donde todos aprendemos todos los días. Es muy bueno el trabajo, tiene que ser interdisciplinario. Creo que el que se lleva el gran beneficio, sin lugar a dudas, de este trabajo es el paciente. Y siempre, como digo, el trabajo, el tratamiento de una enfermedad debe ser impersonal, pero el tratamiento de un paciente debe ser completamente personal. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas. Juancito, ¿hay alguna contraindicación específica que tengan que tener en cuenta con los pacientes, por ejemplo, con los renos? O sea, ¿cuál es la limitación de la indicación de esta cetoanálogo? Es cetoanálogo, el cetoanálogo son sales de aminoácidos esenciales de calcio. Entonces, lo que tenés que tener en cuenta es un delito de calcio. Bien. Básicamente eso. Un paciente, eso es la limitación que nosotros tenemos. Cualquier tipo de neuropatía, a que tenga que estar con esas condiciones, sin ningún tipo de riesgo, salvo la de calcemia.
Mira, experiencia en niños no hay nada, todavía no hay nada publicado. En realidad no se da por la presentación del keto análogo. El keto análogo viene en comprimido, que es como si fuese un tafirol, el tamaño, y es mucho lo que le tenés que dar y no se puede partir. Es muy feo el sabor que tiene. Entonces no se da en niños, no hay trabajos en niños. Es lo único que tenés que tener en cuenta. Por supuesto, una dificultad deglutoria no lo podés dar, un tratamiento oncológico, un paciente con un tratamiento oncológico activo, si está con náuseas, con todos los efectos de la quimioterapia, tampoco lo das, porque tenés que dar un comprimido cada 5 kilos de peso. Nunca son menos de 10 comprimidos al día, ¿no? Que se dan con la comida. ¿Y un precaución cuando hay hipercalcemia? En caso de los pacientes en diálisis, que hay mucho con calcificaciones vasculares, ¿no hay problema tampoco? Mira, a mí me da un producto que me gusta, ¿sabes para qué paciente en diálisis? El paciente en diálisis generalmente debe recibir algún tipo de soporte nutricional, ¿no? Oral o parenteral. Los cetoanálogos todavía no es que no estén descritos, no están incorporados en las obras sociales para darlos. La semana pasada justamente tuve una reunión con la auditoría de APRO por ese tema. A mí me gusta, yo uso cetoanálogos en pacientes que tengan diuresis residual, sarcopénico, que quiere decir con muy baja masa muscular, con sobrepeso, gordos, pues yo no les puedo dar una alimentación parenteral con una albúmina de 2,8. Es un paciente obviamente que está inflamado, buscar las causas de inflamación, en este caso pacientes diabéticos generalmente, ¿no? Que están más inflamados. Buscar las causas de inflamación y ahí sí aportas el cetoanálogo, en la medida que no tengan más de 12 de calcio, que es el valor que se toma. Pero importa el nivel de calcio en sangre, no si tiene calcificaciones. Mira, no. Te aclaro, de cada 10 comprimidos te aporta 500 miligramos, no es nada. Yo creo que es una cuestión de precaución nada más, pero no es nada. 500 miligramos de calcio carbonato, no pasa nada. Sí. Yo creo que mira. Mira, yo te voy a decir una cosa. No hay nada que te diga que el cetoanálogo te mejora la acidosis. La acidosis la mejoras con la incorporación como frutas de la dieta alcalina. Al tener una dieta alcalina, vos mejoras la acidosis. En general, no te podría decir, mira, hay un estudio que dice que mejora la acidosis. A mí, en mi práctica profesional, me gusta y las vuelvo locas mis compañeras que están acá en estadio 5 con gases venosos que siempre pido para ver los niveles de bicarbonato. No en todos, pero en algunos sí hay que adicionar. Aparte de la dieta alcalina en estadio 5 predialíticos, hay que hacer adición de bicarbonato de sodio. Que lo uso el bicarbonato... Sí, el marca que se vende en el supermercado, ¿no? ¿Cómo? Hay una pregunta, estamos usando el chat porque estamos transmitiendo en vivo a todo el interior de Córdoba, para pasar chivo también. Muy bien. Hay una pregunta para el doctor Pehuen y una para vos del doctor Matías Vina de Río Cuarto. Ah, sí, sí. Pregunta para el final, ¿cuál sería, qué costo tienen los cetoanálogos y en qué dosis deben administrar y en qué momento del día? Bueno, el costo, entiendo que las obras, el costo particular creo que rondan de los 7.000 pesos por mes. No sería, no es un costo importante. ¿Lo están autorizando las obras sociales? APROS lo autoriza al 100%. Es más, APROS está muy contento con los resultados que estamos teniendo. Así que, y todas las obras... ¿En el caso de PAMI? PAMI no, se está trabajando porque es la mayor población que es lo que más necesitamos. Y las obras sindicales, las obras sociales sindicales, todas las están autorizando. Y las prepagas, como vos de Swiss Medical, no hemos tenido ningún problema. ¿Cuál es tu indicación más habitual? Esta es una pregunta mía que aprovecho y sí. Te acompaño. ¿Cuál es tu indicación más habitual en los pacientes de estadio 3-4
que nosotros vemos, 3A, 3B o 4, yo creo que en cuanto a cetoanálogos, ¿qué porcentaje, qué dieta de lo que vos estuviste comentando los artículos, con qué concentración de proteína? Mira, estadio 3B, yo creo que la indicación, la restricción proteica comenzamos en estadio 3B más uso de cetoanálogos. No hay indicación, no sé, que tengas un paciente con una proteinuria enorme en un estadio más temprano, ¿no? Que ahí sí podés hacer una restricción proteica, pero no uso de cetoanálogos. Yo trabajo con 0,6 en estadios 3B, porque el paciente se cansa, lo tenemos que acompañar hasta que ingrese a diálisis, son muchos años. 0,6 en estadio 4, y ya cuando ingresan a estadio 5, como ya vienen acostumbrados a comer muy pocas proteínas, yo ahí bajo a 0,4, 0,3, y los pacientes adhieren. Es un paciente que los controlo en forma mensual o dos veces al mes. O sea, y el teléfono permanentemente, alguna duda, foto del plato de comida y todo el trabajo permanente que se hace con estos pacientes. Una pregunta para Pehuen. ¿Cuál sería la dosis de bicarbonato utilizada en enfermedad renal crónica para mantener valores adecuados? Pregunta del doctor Vito. Bien. El problema en Argentina es que no tenemos disponibles las tabletas que tienen una concentración medida, digamos, como en Estados Unidos, en Europa. Lo que solemos utilizar habitualmente son cucharadas, digamos, de bicarbonato industrial, ¿sí? Y lo que se usa es más o menos, no tenemos una dosis perfecta, sino que vamos probando una cucharada por día. Y si hace falta, incrementamos a una cada 12 horas, ¿sí? Pero es medio artesanal, digamos, porque no tenemos disponible. Ya que usted habló del agua y de los suplementos, es normal, por ejemplo, nos están viendo también nuestro pediatra, la doctora Claudia Junco, que también hacía una pregunta que ya se hizo en el auditorio, pero normalmente los pediatras, obviamente, lo diluyen en agua porque tomar una cucharada de bicarbonato es algo bastante feo, ¿no? ¿Cómo recomendás vos, digamos, la práctica? Porque has dado muchos tips así bastante prácticos de la vida diaria. Sí, se puede diluir en agua y tomar diluido en agua, o también algunas farmacias tienen píldoras sin nada adentro, digamos, que se puede colocar el bicarbonato adentro. Y esa es otra forma, exactamente, cápsula que se coloca dentro del bicarbonato, y eso es una forma con que tiene más adherencia al paciente. Sí. Otro tip que yo, una de las formas que uso el bicarbonato es usarlo como condimento. Como el paciente recibe una dieta hiposódica, o sea, yo no doy dietas con agregado de sal. Entonces, por ejemplo, en las carnes, cuando uno recomienda hacer un chimichurri, agregar bicarbonato de sodio y a la porción de carne queda riquísima. O las pastas, que son muy feas, sin nada de sal, le agregas una cucharadita de bicarbonato de sodio cuando lo servís en el plato y queda muy buena. O en las salsas de tomate, para moderar la acidez, que eso se hace, lo hacían nuestras abuelas, también le pongo. Sí, las indicaciones es hacerle cuando baja a menos de 22 y tratar de mantener un bicarbonato en 24. Hay tres ensayos clínicos, hay dos que usan bicarbonato de sodio. El problema del bicarbonato de sodio es justamente el sodio, ¿no? Y las combinaciones que genera. ¿Cuánto aporta el sodio? ¿Puedo? Bueno. Simplemente de este último trabajo, el tercer ensayo clínico, el gran beneficio de la dieta en frutas y verduras es que tiene el mismo aporte de álcalis sin el aporte de sodio. Exacto. O sea, los mismos efectos. Hay uno que es un bicarbonato unido a otra cosa que no es sodio, pero todavía no ha salido al mercado. Sí, exacto.
Lo que yo les recuerdo a los médicos, cuando nosotros tenemos que hacer el conteo de sodio de la dieta, yo siempre lo hago generalmente por el sodio urinario de 24 horas, creo que no hay forma, porque el paciente ahí no te puede mentir, ¿no? Que es el mayor problema que tenemos. Yo te recuerdo que un gramo de cloruro de sodio te aporta 400 miligramos de sodio. Y un gramo de bicarbonato de sodio te aporta 260 miligramos de sodio. Entonces, ahí vos estás jugando. ¿Será que nosotros estamos tan acostumbrados con esta economía de la cantidad de sodio, de fósforo, de proteínas? Entonces, en el momento de la elección, por eso yo lo uso mucho, el salero mío de la mesa, no en mi casa, por supuesto, pero el salero mío de la mesa de los pacientes, generalmente es el aporte, claro, de bicarbonato. Porque estoy trabajando con la mitad del aporte de sodio que si utilizara cloruro de sodio, sobre todo en alimentos naturales, ¿no? Nada en procesado ni nada así. Sí. Sí, tenemos pacientes con ketoanálogos trasplantados de larga data que han hecho esa nefropatía en el riñón trasplantado, y los tenemos con dietas restrictivas con muy buena tolerancia, muy buena tolerancia. Tengo pacientes en estadio 5 hace 4 años que los venimos siguiendo y que están asintomáticos y que tienen una actividad física liviana, obviamente, pero la verdad que con muy buenos resultados. Una pregunta para Begüen y una para Oco. Primero felicitarte por hecho una revisión muy buena sobre todo los efectos también antiproteinúricos que tienen las dietas, y eso es un tema que nosotros no, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a darle los protectores y todo eso, que no intensificamos muchas veces la dieta como un elemento más que suma. Que suma. En el caso de la restricción de sodio, ¿cuál sería el mecanismo? Mucha gente más joven y todo eso, ¿cuál sería el mecanismo por el cual baja la proteinuria? ¿Cuál es el, digamos, conocemos perfectamente cómo es la hipertensión intraglomerular, digamos, a nivel de la presión arterial y todo eso, pero la baja de la proteinuria, ¿hay algunos otros mecanismos que se especulan, además de lo que vos has comentado? Sí, o sea, tanto como el sodio como las proteínas, tiene un efecto comprobado, sobre todo en modelos animales, de un cambio en la hemodinamia intrarrenal, ¿sí? Similar a lo que pasa con los fármacos y los nefroprotectores. Vasodilatación de la arteriola eferente, o en realidad es un efecto maximizador, digamos así, o que potencia el efecto de la vasodilatación de la arteriola eferente y vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿sí? Entonces cambia la hemodinamia intrarrenal y eso generaría beneficios. Ahí yo puse, hay una fotito que habla de eso. Pero sí, también hay varias teorías de que la dieta rica en sodio y rica en potasio podría producir daño renal por algún otro mecanismo que todavía no se sabe, ¿sí? Porque hay cosas que no están claras para explicar solamente por estos mecanismos. Entonces, hoy en día no sabemos, pero creemos que alguna marcadores inflamatorios o alguna otra cosa puede estar afectando, y el beneficio es incluso tan bueno y mayor porque estaría involucrado en otras cosas, pero todavía no lo sabemos con certeza. La pregunta, Gaby, es, yo vengo en estadio 5 con cetoanálogos en una dieta mejor, un poco más restrictiva en proteínas, paso a diálisis. Libero la dieta, mantengo los cetoanálogos, bueno, algo vos comentaste. Mira, en qué situación el paciente llega a quizás mejores condiciones, con mejor albúmina, pero ¿tiene sentido mantener los cetoanálogos o le libero la dieta? Mira, depende cuál haya sido la preparación del paciente. Si vos querés conservar esa diuresis residual, conservar esto, efectivamente te disminuye muchísimo la proteína. Y si el paciente no quiere ingresar, que nadie quiere, 3 veces por semana al principio, como para ir haciendo la introducción a este camino, es más, hay estudios que en esta diálisis experimental te habla de no más de un año con cetoanálogos.
Entonces, ¿qué haces? Mantenés la restricción proteica durante los días no diálisis y el día de diálisis le aumentas la proteína por la pérdida que tiene el dializador, que no tiene que ser menos de 0,2. De todas maneras, estos pacientes con diálisis incremental, yo creo que no hay que darle menos de 0,6, porque si no es mucha restricción más diálisis, no tendría sentido para él. ¿Alguna pregunta más? ¿Cerramos? Bueno.